Fíjense cómo están las cosas. Estamos ante una España ingobernable. Pero mira lo que decía Nogueras de Juntos. Dice, no haremos presidenta Sánchez a cambio de nada. Vamos a poner el siguiente vídeo. A ver si nos lo pone en el vídeo. La señora Nogueras. Si no lo podéis poner, decídmelo por el pinganillo y voy a la siguiente noticia. Ah, vale. La investidura del presidente del gobierno. El presidente del gobierno debe contar con la confianza del Congreso de los Diputados. Se otorga en la sesión de investidura. ¿Cómo se designa al candidato? Después de las elecciones o en otros casos establecidos en la Constitución, en primer lugar el rey celebra... A ver, ese vídeo no es, evidentemente, no lo van a poner ahora. El nostre és un poble que aprofita les oportunitats i aquesta és una oportunitat. S'obre una nova etapa, una etapa pel canvi. Recuperar la unitat. Les coses s'han de començar a fer de manera diferent. A Junts hem mantingut la posició i no ha estat gens fàcil fer-ho. I hem rebut moltes pressions i hem rebut moltes crítiques, però sí que ha valgut la pena mantenir la posició. No em tremolarà en absolut el pols en continuar mantenint la posició. Nosaltres no farem president a Pedro Sánchez a cambio de nada. La nostra prioritat és Catalunya. Ahí lo dice, no va a ser presidente a Pedro Sánchez, lo dice en un catalán, que españolizado totalmente, porque no sabe hablar catalán. No. Lo dice claramente. Pero mire lo que dice Esquerra Republicana, vamos al vídeo 16, dice que tiende la mano a Juntos para investir a Sánchez defendiendo los intereses de Cataluña. Escúchenlos. Y a pesar de estos malos resultados, de estos resultados que queríamos mucho mejores, la verdad es que el independentismo catalán tiene la llave de la gobernanza, tiene la llave para un posible gobierno progresista en el marco del Estado español que atienda y que defienda Cataluña. En este sentido, lo que vemos pues es una buena noticia, que es que la suma PP y Vox no alcanza la mayoría absoluta. Esto es una realidad y creemos que es una buena noticia porque se ha frenado esta mayoría, esta ola reaccionaria. Por lo tanto, hay una posibilidad de construir esta mayoría alternativa progresista que sirva para defender a Cataluña. Y aquí, como vemos, y a pesar de estos malos resultados también del independentismo, lo que vemos es que el independentismo tenemos la llave. Tenemos la llave para poder influenciar y condicionar en defensa de Cataluña y de los intereses de Cataluña. Y en esta alternativa, en este escenario alternativo desde Esquerra Republicana, estaremos allí negociando, aportando la fuerza de las urnas, la fuerza electoral para poder defender Cataluña. Pues si estos estaban contentos, mire lo que dice Bildu, que no fallarán a Pedro Sánchez para evitar un gobierno entre el Partido Popular y Vox. Escúchenlo. Desde nuestro punto de vista, uno muy claro, y es el pueblo vasco no quiere de ninguna de las maneras que el bloque reaccionario gobierne en el Estado español. Este es el mensaje de ayer, rotundo, contundente. Y para que eso no suceda, es cierto que ha utilizado el voto útil en una doble dirección. Una en el PSPSN, evidentemente, pero que desde nuestro punto de vista es un voto ahora mismo instrumental, coyuntural, movido más por el miedo que por la esperanza en un proyecto político, el tiempo... Pues ahí lo tienen, amigos. Señor Víctor del Real. Hacer un momento que controlen las náuseas de escuchar a este tipo, porque es que de verdad, es que debería haber un preaviso. Ya están entregados a Sánchez, o sea, el pacto ya está hecho. Yo cuando vayamos a poner vídeos de Otegi, yo pediría un preaviso, ¿no? O sea, o de Esquerra o de Junts. Le mandamos los temas por adelantado, ¿eh? No, pero entiéndame. Es que esto es lo que hemos caído. Es que de verdad, que tengamos que estar en un programa serio, razonable, con gente patriota, con gente normal, teniendo que analizar lo que ha dicho un terrorista hijo de la grandísima puta, perdona, pero es que a mí me indigna. Esta es la situación en la que tenemos. Apoyo eso. Y la responsabilidad es de aquellos que lo han alimentado, que lo han hecho crecer, que este señor ha sacado más votos, más diputados ahora mismo que el PNV, que ya hay que hablar largo y tendido del PNV, ¿vale? Y su capacidad de negociación, los cobradores del FRAC, pero al menos...
hace ya unas décadas que no cogen una pistola y se lían a intentar tomar un monte, pero es que estos señores acaban de bajar en el monte y todavía no han entregado las armas. ¿Me explico? Es que esto es lo grave. Entonces, esta es la situación. ¡Ojo! Y las responsabilidades de aquellos que están montando un potencial Frankenstein contando con esta gentuza, es que vamos, es que de Guatemala a Guatepeor, o sea, el terrorista, parecería un chiste si no fuera dramático, el terrorista, el golpista, el secesionista y el que quiere romper España. Ya ¿qué vamos a poner? ¿RC? ¿Las declaraciones de RC? No, lo hemos puesto. Madre mía, bien. Entonces, hemos puesto la de Junts. La de Junts RC, bien, yo trato de bloquear, tengo ya shock postraumático. Entonces, a ver, ¿esto tiene responsabilidad quién? El PSOE, desde luego las izquierdas radicalizadas, ya hemos hablado antes de Sumar, que son los que iban a hablar con esta gente, pero también quienes no han conseguido el resultado que España pedía. Y esto hemos hablado mucho de las sedes centrales, pero no sé si vamos a hablar luego de algunas peculiaridades que ha habido en los resultados, y que yo creo que hay que investigar. Sin afán conspiratorio, la diferencia de votos, cientos de miles de votos que han desaparecido en Madrid. En Madrid, 150.000. Ayuso hace... No, no, más. Entre los dos, 300.000. Vale. Hace unos meses... ¿Cuánto? ¿Un mes y medio? Sí. ¿Cuánto sacó? 1.600.000. ¿Y ahora ha sacado? 1.400 y pico. La diferencia de 150.000 aproximadamente. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Bien. Escenario... Es un 10%, cero. Muchísimo. Esto muchísimo. Es a lo que voy. Exacto, o sea, cuando uno ve una variación del 0,1%, dices, bueno, tal. ¿Algo hay ahí? Solo hay tres escenarios posibles. La gente se ha ido de vacaciones y es irresponsable. O se ha concentrado mucho de la parte de lo del voto por correo de los que no recibieron. Eso es posible. Dos, o sea, en el extremo contrario nos podremos ir a teorías más conspiranoicas, pues hay sacas escondidas y algún día las encontraremos o no, ¿vale? Y en el punto intermedio hay una más interesante todavía. Dígame. Y es, ¿ha habido algunos que han remado en sentido contrario dentro del PP para que Feijóo no saque el mejor resultado posible? Porque aquí se está acusando desde el PP, ¿verdad?, a todo lo que se mueve de ser los culpables de que el PP... Pero ¿y si la queridísima, por tanto, Isabel Díaz Ayuso, resulta que no ha remado? Porque ¿de quién es la responsabilidad de la campaña y de la movilización de los votantes en una campaña de generales? Cada territorio. ¿Quién controla el territorio? Pues eso. Entonces, ojo, que aquí, y si esto ha pasado aquí, que no ha podido pasar en Extremadura, que no ha podido pasar en Castilla y León, que no ha podido pasar... Ojo, que aquí se ha dado como un tótem, y hoy estaban en el aplauso casi estalinista en la reunión con el señor Feijóo, pero también ayer en el balcón no hay que ser un experto en comunicación no verbal para ver algunas posiciones un poco raras, había unos gritos y detrás de todo esto está un genio, que se le puede decir así, salvo cuando le da a menudo, que es el señor Miguel Ángel Rodríguez, ¿vale? Que igual está haciendo de las suyas en aras de su candidata a otras cosas. Yo la he visto a la señora Ayuso hacer campaña muy contundente. Señor. Yo solo digo una cosa, yo estoy hablando de las hipótesis razonables de las tres cosas que pueden haber pasado para que haya un descenso de un porcentaje más que relevante en la comunidad más que entregada al voto al PP en la decisión más importante que era llevar en hombros a Feijóo a la Moncloa. ¿Por qué Madrid no ha empujado? Señor Dalmau, tengo al señor Vera en Sky, muy rápido. Sí, quiero ser muy rápido. Lo primero, decir que es vomitivo las declaraciones de los grupos separatistas de H. Bildu, de Esquerra Republicana y de Junts, como no puede ser de otra manera. La unidad nacional está por encima, desde luego, por encima de esta gente. Lo segundo es que es un insulto a la inteligencia y están mintiendo esta gente, porque no pueden romper España. En nuestro artículo segundo de la Constitución lo define muy claramente la unidad nacional. Aunque hayamos metido la pata y nos hayamos equivocado en nuestro título octavo con el término de nación y nacionalidad, por la vía el 143, el 144 y el 145, la vía especial, la extraespecial y la vía directa. Pero es que de las tres maneras que tenemos de romper la Constitución y por lo tanto de romper España, la primera sería por los tres quintos de los tres quintos del Congreso-Senado, disolución de las cámaras. La segunda sería de los dos tercios también de Congreso-Senado para disolución de las cámaras y vuelta otra vez. Y la tercera sería por votación directa, que tampoco se iba a dar el caso.
eso. O sea, lo cual quiero decir que ni Bildu ni Junts, que representan 700.000 personas, aproximadamente 700 y pico mil personas, pueden romper ahora mismo la unidad nacional porque no van a poder romper la Constitución, porque antes hay unas elecciones y antes estaremos los españoles para que no rompan jamás la unidad nacional, porque por encima de la Constitución también está la nación y está España, por encima de la Constitución, porque si lo que buscan es cargarse la Constitución, está por encima España.